están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Platicando con TVIA. Yo soy Carol Orozco y a nombre de Alfredo Trujillo les damos la más cordial bienvenida a este su programa Platicando con TVIA. El día de hoy tenemos un programa maravilloso porque tenemos a una fundación que se llama Rosa es Rojo. Y para ello contamos con Verónica Turrent y con Gabriela Campo. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenidas a su programa. Muchas gracias. Y bueno, a mí me encantaría que empezáramos el programa contándome qué es Rosa es Rojo. O sea, que es una fundación, ya es lo que acabo yo de presentar, ¿no? Es sin fines de lucro. Pero cuéntenme un poquito qué es, cuándo se creó, por qué se creó, ¿no? Platíquenme un poquito de eso. Sí, mira, es una organización sin fines de lucro que lo que busca es como dar información y educación a las mujeres latinas supervivientes de alguna adversidad en la vida. Entonces, ofrece todo tipo de conocimientos, tips, desde la cuestión de la salud física, la emocional, y todo esto lo creó Aide Granados en 2013, que ella es superviviente de cáncer de mama. Ok. Pero empezó con esa base y ahora ya abarca mucho más. Oye, a ver, de lo que me cuentas me surgen varias dudas. Primero, utilizaste una palabra, bueno, dos que me llamaron mucho la atención, que es para mujeres latinoamericanas, o sea, latinas, uh-huh. Y además el tema que sean supervivientes. A ver, sí. me llama la atención un poquito de eso. Platíqueme un poquito, a ver, ¿por qué solo a las latinas? ¿Y qué es ese término para ustedes de supervivientes, no? Porque de repente, a lo mejor el público no nos podría entender, decir, bueno, a ver, a lo mejor yo soy una superviviente y no lo sé. ¿O cuál es el término de superviviente? Bueno, mira, la Real Academia Española dice que sobreviviente es vivir como con escasez y en adversidad. Uh-huh. Entonces, pues nosotros queremos pensar que no vamos a vivir ni con escasez ni en adversidad. Queremos tener todos los recursos para pasar por una adversidad, una cuestión de salud, de la mejor manera posible y hacer cambios en nuestro estilo de vida que después nos van a permitir seguir con una buena salud y ser más productivas, uh-huh. Tener una mejor calidad de vida. Entonces, para nosotros sobrevivir es como que, pues ahí vas a medias, ¿no? Claro. Es supervivir la adversidad y sacar lo mejor posible de ese evento. Que además la palabra es mucho mejor, como dices, no es lo mismo que yo diga, sobreviví a tal cosa, decir, no, esto, a ver, estoy superviviendo algo, ¿no? Desde ahí está, digamos que cambiándote un poquito el chip. Del pensamiento. Sí. ¿Y por qué a mujeres latinas? Bueno, es que la organización está basada en Estados Unidos, uh-huh. Entonces surge un poco de ahí, ¿no? Sí. Bueno, y que Aide, obviamente, bueno, Aide es una persona, es mexicana, uh-huh. ¿Sí? Viviendo en Estados Unidos, ella tiene este padecimiento, como dice Gaby, en 2013, y entonces ella se da cuenta que pues empieza a tener como muchísima información, una buena, otra no tan buena, una bastante sesgadona, ¿no? Uh-huh. Y entonces esta búsqueda de una información que realmente ayude al paciente de cáncer de mama, creo que es lo que a ella la impulsa a poderse sentir mejor ella como paciente, claro. ¿No? Y cuando ella se da cuenta que es mucha la información que ella fue recabando, uh-huh. Decide hacer un coaching en salud, decide hacer ella tenía ya bastante conocimiento sobre cuestiones de administración, perdón que te interrumpa, pero fíjense qué curioso, cómo algo que podríamos ver como una desgracia, ¿no? Porque al final de cuentas un problema de salud es una desgracia. Y afortunadamente Aide Granados, que dicen que es la fundadora, que además déjenme decirles que yo aprovecho el espacio para mandarle un fuerte abrazo y saludo, porque yo la conozco de hace muchos años, cuando yo todavía ni siquiera me graduaba en la universidad, uh-huh. Y bueno, sé la calidad de persona que es, entonces bueno, me da muchísimo gusto que esté fundando esto, pero el tema al que voy es, ¿cómo es posible que algo que es un tema de salud grave, como es el cáncer de mama, que además hay índices, ¿no? Y porcentajes altísimos de las mujeres que lo tienen, uh-huh. A la vez fue una bendición, por así llamarlo, en el sentido de que eso hizo que ella se empezara a investigar y empezara a promover este tipo de fundación o de asociación para ayudar a otras mujeres y que no pasaran lo que ella pasó, ¿no? Desde ahí estamos viendo cómo algo que de repente consideramos que es algo malo, bueno, digamos que la libramos por hablar coloquialmente, pero además damos ese extra de decir, bueno, no solo me quedo en ya yo sobreviví o superviví, sino además
transmito ese conocimiento a otras mujeres que tengan esto, ¿no? Claro. Pues yo creo que es lo principal. Creo que esa es la base de la supervivencia, uh-huh. ¿no? El poder transformar una adversidad, algo bien fuerte, ¿no? Uh-huh. Un momento de vulnerabilidad en tu vida, de sentir que estás en la tablita, ¿no? Claro. Transformarlo en algo, no nada más, y yo creo que en mi caso, yo estoy como tratando de entender cómo es que yo puedo, trascender esto, ¿no? O sea, no trascender yo como persona, sino trascender mi vivencia hacia otras áreas, hacia otras personas, hacia otros lugares, ¿no? Uh-huh. Y creo que da miedo, ¿no? Da mucho miedo. De repente dices, ¡ay, sí querré! Y de repente tienes estas opciones y estas oportunidades o hablas con gente que está pasando por un momento difícil uh-huh. y ves una lucecita, ¿no? Una chispita que generaste ahí y es una satisfacción enorme, ¿no? Entonces, para repetir un poquito, ¿en qué año se creó esta fundación? En el 2013. Ok, en el 2013 se creó en Estados Unidos, uh-huh. obviamente sin fines de lucro, uh-huh. pero digamos que no tiene barreras, ¿no? Es decir, cualquier parte del mundo, si las mujeres quisieran tener este tipo de ayuda, pueden acercarse a Voces Rojo. Ahora, me llama la atención también de lo que me dicen, a ver si podemos abundar un poquito más. Nos comentaban que, se creó en específico por este tema del cáncer de mama, uh-huh. pero solo hace la fundación, solo ve estos aspectos de mujeres que tengan o que hayan tenido cáncer de mama, o trasciende a otras cosas. Pues no, parte de ahí, uh-huh. pero puede ser, o sea, en dos grandes grupos, ¿no? Uh-huh. Que abarca, que es la mujer migrante en Estados Unidos, uh-huh. mujeres latinas que están pasando por adversidad de adaptarse a una nueva cultura, una nueva identidad. Claro, que además que difícil, ¿no? Eso ya lo sabemos. Con problemas, pues, económicos, familiares y todo lo que conlleva eso, ¿no? Mira, si yo lo veo, de repente, las personas de los estados cuando se vienen a la Ciudad de México, sí. o los de la Ciudad de México que claro. se van a algún estado, te cuesta trabajo y es tu propio país. Sí. Y estás viendo, ahora imagínense, uh-huh, uh-huh. un país tan distinto, ¿no? Como claro. los países anglosajones, en este caso, sí. Estados Unidos. Sí. Y el segundo grupo sería las mujeres latinas en cualquier parte del mundo, uh-huh. que están pasando por una cuestión de adversidad, pero de salud. Uh-huh. Y puede ser desde un diagnóstico de cáncer, una enfermedad crónica, una depresión, o sea, cualquier problema, ¿no? Okay. Claro que problemas alimentarios también. También, ¿no? Entonces va dirigido a ese sector también. Sí, claro. Okay. Yo como lo veo es que lo que Aide y Roses Rojo plantea, ¿no? Es que somos cuerpo y somos mente, ¿no? Entonces, al ser estas dos entidades una sola persona, uh-huh. pues hay que darle a los dos, ¿no? Claro. Y entonces hay que nutrirnos físicamente, entonces por eso existen todos estos talleres que Roses Rojo ofrece, como es uno que se llama Pantry Detox, uh-huh. que es limpiando toda la cena, claro. ¿no? Donde lo que tratan de hacer ahí es una cuestión como de cuáles son los alimentos que realmente te nutren, ¿no? Uh-huh. ¿Qué alimentos realmente te están beneficiando? ¿Cuáles podrías vivir sin ellos? ¿No? Y Ay, perdón, me interrumpo, pero además que no necesariamente yo, por ejemplo, yo, Carol, que no he tenido y espero no tener cáncer de mama, no necesariamente tengo que tenerlo para tener este tipo de tratamiento o este tipo de taller donde diga, a ver, voy a realmente saber qué es lo que tengo que comer. Claro. No voy a hacer, como dices tú, ese inventario en decir, a ver, ¿esto realmente de la alacena me sirve? Exacto. ¿O en realidad me está generando muchísimo daño? Exacto. No solo en el tema, a lo mejor, de sobrepeso, que de repente ahorita en los mundos, es en este mundo tan superficial que tenemos, sí, como que es sí, por sí, donde nos basamos, ¿no? El tema de, sí. soy delgada, bueno, a lo mejor eres delgada y tienes 20,000 problemas de salud, ¿no? Exacto. Porque tu alimentación no es la correcta. Sí. Exacto. Entonces, eso es importante. Es que en realidad, Roses Rojo es para cualquier persona que quiere cambiar su estilo de vida, ¿no? Uh-huh. Hacia algo más saludable y tanto físico como emocional. Exacto. Porque también está la parte de, hay un taller que se llama Cambio mis emociones y cambia mi vida. Claro. Entonces, es otro de los aspectos que abarca. Entonces, cualquier persona que quiere, simplemente si tienes curiosidad de saber tips de cómo estar mejor físicamente, tips de ejercicio, de nutrición, hay muchísima información ahí. Ah, sí. ¿qué,
¿qué pasa? A ver, ¿cuál es su opinión? A mí me encantaría saber. De repente decimos, bueno, tenemos todas las herramientas, no solo por el internet, no solo de los libros, no solo, pues obviamente los estudios que ha habido respecto a los temas de salud, y siempre recomiendan los médicos algo básico, ¿no? Que es alimentarte bien, tener buen ejercicio, o por lo menos hacer, no sé, 30 minutos de caminata, ¿no? O sea, cosas que realmente vemos que son fáciles y que no las seguimos. ¿A qué creen que se deben en su postura personal? ¿A qué crees que se deba que de repente no sigamos algo tan simple, ¿no? Porque de repente, coman sano. O sea, si ya sabemos que comer sano, o sea, es algo muy simple, ¿por qué nos vamos por la papita? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué fallamos creo en que eso? Tenemos una... Ahorita que lo preguntas, estaba pensando como en la prevención, ¿no? O sea, tenemos como poca cultura en la cuestión de prevenir las cosas. Ahorita que hablamos de la mujer latina en adversidad, ¿no? O sea, vivir en un nivel de estrés como vive una mujer latina en este momento en Estados Unidos. Claro. Nada más en Estados Unidos podría, lo quisiera abordar. Eso genera, o sea, el estrés sabemos que genera enfermedades, claro, ¿no? O sea, eso está súper sabido. ¿Por qué no prevenir? Porque si ya de por sí voy a salir a la calle y voy a saber que me voy a encontrar con gente pro-Trump, no vamos a hablar de política, ¿verdad? Claro. Pero que me van a generar esos estreses, que me van a generar esos picos de insatisfacción, ¿no? Sí, esa energía, esa molestia, exacto, claro. Exacto, ¿por qué no aprender a cómo manejar esas emociones? A cómo ver la forma en la que menos me afecten. ¿Cómo poder cambiar ese chip de pensamiento en el que yo no me vea comprometida, mi salud no se vea comprometida, ¿no? Entonces, o que aprenda a lidiar con ella, ¿no? Porque de repente dices, bueno, a lo mejor es un problema en donde dices, no sé, me estresa mi trabajo, bueno, pues, pero tengo que trabajar, ¿no? Claro, claro. O sea, no solo por un tema de desarrollo personal, sino hasta porque si no, ¿cómo? ¿No? Una serie de cosas. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo lidio con ese estrés? Porque de repente también pasa eso, ¿no? Maximizamos cosas que no deberíamos de maximizar, o las que tenemos que maximizar las minimizamos. Entonces, a lo mejor no ponemos las prioridades como deben de ser. Exacto. Con la comida creo que es lo mismo, ¿no? Pues sabemos que los chicharrones de la esquina no es la mejor alimentación, claro, del mundo. Que me gusta comérmelos, claro que me gusta comer, porque son deliciosos. Claro. Pero también hay otras alternativas que te puedas echar tu chicharrón una vez al mes. ¡Ay, claro, qué delicia! No, en lugar de 100, me echo uno, ¿no? No voy a cada vez que pase frente a los chicharrones pedir un chicharrón, ¿no? Saluda al chicharronero, pásate de largo y dile que nos vemos el próximo mes, ¿no? Pero creo que sí, tenemos como esta, o sea, hasta que no te enfermas, hasta que no lo padeces, hasta que no estás mal, hasta los mismos seguros, ¿no? Claro. Ah, no, pues es que si no está mal, pues no se lo pagamos. Claro. Qué terrible. Oiga, pero fíjese que tengo todos los antecedentes para que esto me pueda dar. No, pues hasta que lo tenga. ¿Cómo es la cultura de la prevención? La cultura de la prevención no existe, ¿no? No existe, no está como en nuestro chip. Esto es preventivo. Claro. Esto es preventivo. Roces Rojo es preventivo. Roces Rojo acompaña también. Claro. Roces Rojo te acompaña en el momento en que ya, pues, ya la prevención ya no estuvo tan aplicada, pero también te acompaña en esos procesos, ¿no? Existe la línea roja. No sé si has oído hablar de la línea roja. A ver, roja. Por favor, pero antes de que me platiques de la línea roja, a mí me gustaría que cerráramos un poquito con esa, no sé si llamarla filosofía, pero, pero me gustaría a lo mejor llamarla como filosofía de... ¿De qué es eso del supervivir, ¿no? Tú nos explicabas, nos dijiste pues que no se trata nada más de vivir a medias o de estar como que a un nivel muy, digamos que bajo, sino al contrario, ¿no? Tratar de estar siempre en lo alto, de realmente vivir y de supervivir, como dice la palabra. Pero, a ver, cuéntanos un poquito de esta filosofía, ¿cómo es? Pues yo creo que es la parte fundamental de Rosa es Rojo, ¿no? Que es la parte de como positiva y de encontrar todas las herramientas que te hagan tener una mejor vida. Claro. Pero sin fanatismo, ¿no? Sin exageración, claro. O sea... Porque además supongo que, digo, yo les confieso que hace unos meses estuve yo muy, muy, muy mala. Y lo que dices, ¿no? O sea, cuando estaba yo en el pre... y eso es algo hipertiroidismo, o sea, ni siquiera algo más grave. Y yo me acuerdo que además caí en una como depresión terrible... Porque o los doctores me exageraban y decían, no, es que ya tienes 3 nódulos y hay que hacerte un gamagrama y a lo mejor es zona. Entonces yo ya me sentía de verdad, como dicen, con cáncer por todo el cuerpo. Que ya no, entonces esos estados de ánimo, pues evidentemente te bajonean. Entonces no es lo mismo a lo mejor que otras personas te compartan tu testimonio, que puedas estar como en familia y en confianza de poder platicar esto. Bueno, justo eso que estás diciendo es la parte donde estamos nosotras, que es la línea roja. Okay.
Y es, ese sí está totalmente... Ay, nada más quiero decir algo que me encanta. Ah, sí, de la cuestión del superviviente. Claro que sí. El superviviente vive el presente, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que todos tenemos ganas de disfrutar, sí, claro, el hoy. Es bien difícil, uh-huh, es bien difícil porque pues unas veces estamos atrás, otras veces estamos adelante, los de atrás en depresión, los de adelante en ansiedad, ¿no? Es bien complicado poder vivir el hoy y el ahora. Como superviviente, te quieres dar esa oportunidad. Como superviviente tienes ganas de estarte así, jalando todo el tiempo al... Ahorita, mi chava, ahorita. La verdad, no, que ahora, ajá, sí. Deja de estarte yendo para adelante o para atrás. O sea, y creo que eso es algo increíble. O sea, de poder ir aprendiendo a supervivir en el hoy, en el ahora. Y saber que tú eres la única persona, la única persona... que eres arquitecto, creador, fundador de tu propio destino, de tu propio momento, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuántas veces pasa? Tienes toda razón. ¿Cuántas veces nos pasa que, digo, no es que esté mal planear a futuro ni nada, pero también muchas veces por estar planeando el futuro no vivimos el presente, ¿no? Entonces, y nos los vivimos en lo que en alguna vez llaman la carrera de la rata, ¿no? En querer más, más, más. Y dices, bueno, a ver, sigo corriendo, pero no sé si realmente lo estoy disfrutando, ¿no? En esa carrera. Como la insatisfacción, ¿no? Como insatisfechos, como... ¿cómo estás? Pues, o sea, es horrible pensar lo que tienes que vivir algo tan fuerte como un cáncer, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, bueno, pero ya, o sea, yo por lo menos en mi caso, ya lo viví, uh-huh, no quiero volver a estar ahí, estoy segura, plenamente convencida de que no quiero estar ahí. Una vez más, ¿qué hago para modificarme y modificar mi entorno para nunca más volver a estar ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Y si mi entorno, si veo a una amiga en estrés, a un familiar en estrés, a alguien que la está pasando mal, uh-huh, poder llegar y ser esa chispita que te digo, esa chispita que es rosa rojo, ¿no? Claro. Que te da esa luz de decir... Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Esa luz cuando dices, esa guía, esa luz que dices, oye, a ver, me siento hundida, me siento hundido, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Uh-huh. Eso es importante. Claro. Bueno, nos tenemos que ir a un corte. No se vayan, amigos, les recuerdo que estamos aquí platicando con TVIA. Estamos hablando de esta fundación Rosa Rojo. Entonces, en un momento regresamos. No se vayan. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales.
conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TVIA. Yo soy Carol Orozco y les recuerdo que a nombre de Alfredo Trujillo, pues estamos hablando de esta fundación, estamos ahorita con Verónica Turren y con Gabriela Campo, acerca de Roses Rojo. Y ellos nos venían diciendo, antes de que nos fuéramos un corte, que bueno, esta es una fundación que se creó en Estados Unidos, es sin fines de lucro, y que la creó ahí de Granados, porque en el 2013 desafortunadamente le dio cáncer de mama, y con base a esto ella decidió crear esta fundación para ayudar a otras personas. Y no solo se basa en el tema de cáncer de mama, sino tiene toda una gama. Y en la gama en la que nos quedamos, mi querida Verónica, es acerca de qué es esta línea de Roses Rojo. Entonces me encantaría que nos contaras qué es esa línea y que nos dijeran un poquito de por qué decidieron ustedes coordinar esta línea, ¿no? Ok. Bueno, la línea roja tiene una anécdota muy chistosa para empezar, ¿no? Nosotros conocimos, bueno, Gabriela y yo nos conocimos en la sala de espera de nuestra oncóloga, Martita. Besitos. Eres una fregona. Martita nos presentó y empezamos siendo amigas, ¿no? Nos fuimos a tomar un café, todo. Y de repente, yo en algún momento leí en Facebook, en Twitter, no me acuerdo si... o en Instagram, en alguno de estos donde está Roses Rojo, uh-huh. Y leí algo que me pareció como súper padre, y se lo mandé a Gaby, ¿no? Entonces, en esta forma como de apoyo, como de... Uh-huh. O sea, yo no porque quería que entrara Roses Rojo, ni mucho menos, yo ni siquiera había hecho ningún acercamiento con Aide. O sea, como un tema de solidaridad, de oye, este pensamiento está padre, ni me acuerdo cuál era, ¿no? Pero creo que fue algo que nos despertó a las dos, ¿no? Y entonces, oye, esto está padre, no sé qué. Entonces empezamos a seguir a Roses Rojo, un poco como en este acompañamiento, ¿no? En este acompañamiento que te da leer testimonios, leer vivencias, leer supervivencias, ¿no? Uh-huh. Y saber que en los momentos más difíciles y duros del proceso, hay alguien que ya salió de ahí, ¿no? Que, y que sí se puede, ¿no? Sí. O sea, aunque sea una frase bien choteada, exacto, pero es cuando dices, oye, hay esperanza, sí, puedo salir. Sí, ahí está. No me lo estoy inventando, no busqué una tarjetita de Hallmark para que me dijeran que hay esperanza, ¿no? No, ahí está y es tal persona que tiene tantos años, que vivió lo mismo que viviste tú. Entonces, creo que esta compañía que se hace a través de Roses Rojo con los pacientes de cáncer de mama y de personas en adversidad, de mujeres en adversidad, creo que es padrísima, o sea, claro, creo que es padrísima y creo que muchas veces es súper necesaria, ¿no?
hay veces que es muy complicado explicarle a tu esposo, a tus hijos, a tus papás, explicar lo que estás sintiendo, ¿no? Porque además muchas veces ni siquiera tú misma lo comprendes y luego transmitírselo a otras personas como que también te da miedo, ¿no? Pues es que los que te acompañan luego tienen más miedo que tú. O sea, tú estás clavada en lo que tienes que hacer, ¿no? Claro. Y los otros, entre que no te entienden, te quieren ayudar, pero no saben cómo. Claro. Tú luego no quieres expresar mucho porque se acaban preocupando más que tú. Claro. Entonces dices, ¿con quién hablo? Que sí, ¿dónde me que ahogo? Me entienda. Exacto. Y que no se agobie, claro. Y que me diga qué hago, ¿no? Sí, 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 sí. Y muchas veces ni siquiera tienes esa respuesta de qué hacer, ¿no? Uh-huh. Pero simplemente, como yo les decía, es que yo puedo, por ejemplo, decirles, regresé de la quimio y me estaba y sentí que me pasaban 100 elefantes por encima del pecho. Uh-huh. Y Gaby me decía, yo sentía lo mismo. Es que yo sentía lo mismo. Es empatía. Ah, ok, entonces no estoy loca, claro. ¿No? O sea, sí se siente. Claro. Sí, sí se siente, pero ¡ah, qué bien! O sea, eso es como una compañía súper empática, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es Roces Rojo. ¿Cómo surge la línea roja? Pues yo creo que de esa necesidad, uh-huh, de tener esa cercanía con las pacientes de cáncer de mamá. Sí, que puedan desahogarse, que se puedan hablar. Exacto. Okay. Que pueda esta persona hacer una cita a través de la página web www.rocesrojo.com. Ahí hay un link donde dice citas. Se pica ese link y salen las ¿y es opciones. Gratuita? Es gratuito, sí. Es okay. Completamente anónimo. Eso no es muy importante, o sea, para todas las personas que nos están viendo, por supuesto, y nos están escuchando, por supuesto. Si ustedes conocen a alguna mujer que tenga cáncer de mama, sí, que quieran ayudarla y que de repente no quieres hablar con tu familia, porque como lo que tú comentas, ¿no, Gaby? Que dices, chin, es que luego ellos tienen más miedo, entonces a mí me da miedo decirles porque todos nos deprimimos y entonces se hace un caos. Entonces, esta línea es gratuita, es segura, totalmente anónima. Totalmente. Ahora, supongo que es con gente profesional, ¿no? Porque claro, no es lo mismo, digo, a lo mejor, si ustedes son mis amigas y me hablan y me cuentan, pues yo las puedo comprender, pero evidentemente no tengo el conocimiento en estos temas como para poder aconsejar cómo se debe de hacer. No, y lo más importante es que es gente que sabe del tema, que está preparada y que ha vivido el cáncer de mama. O sea, esas son como las tres características de las brújulas, les llamamos. Oye, pero tú sabes, platícanos un poquito otra vez. Si la gente quisiera, ¿cuál es la página de internet y en dónde le tendrían que darle el link? www.rocesrojo.com y va a salir un link donde está Línea Roja. Entras a Línea Roja y ahí sale un link otra vez, un botoncito donde dice citas, hacer una cita. Okay. Entras ahí y salen los horarios de las personas que tenemos como voluntarias, porque son voluntarias, voluntarias trabajando para esta gran causa, claro. No, bueno, si yo hubiera tenido eso, bueno, qué delicia. Claro. O sea, qué delicia poder hablar a la hora que, o sea, en serio, a la hora que, bueno, las personas pueden hablar conmigo, pero en serio poder hablar con alguien completamente empático, súper amoroso. Y además ¿no? esa tranquilidad de decir, oye, a ver, quiero, de verdad, tengo que hablar, quiero hacer una cita para hablar, o sea, qué importante. Exacto, yo más bien diría que la parte más importante de esto es que alguien te va a escuchar. Claro. Y a veces no quieres que te digan qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, sino simplemente alguien que te escuche. Uh-huh. Entonces, y lo que decimos es gente profesional que te va canalizando, ¿no? Porque como es tú, me escuchas, pero luego si me das un consejo que no es y en lugar de ayudarme me hundo más, imagínense qué horror. Entonces eso es importante. Sí. Ahora otra cosa que me llama mucho la atención que dicen es que toda esta gente profesional es voluntaria, eso es algo magnífico. Sí. Y es gente que además tiene esa empatía porque lo ha vivido, eso también te cambia un poquito la perspectiva, ¿no? Sí. Hay gente que a lo mejor no necesariamente siempre tienes que vivir esas experiencias para ser muy bueno, pero en este caso también le da ese plus, decir, oye, no solo estoy súper preparada o súper preparado, sino que también, desafortunadamente, tuve ese caso y salí, superviví y ahora puedo dar también ese testimonio. Y ahora también, también tenemos voluntarias que han padecido el cáncer de mama a través de familiares, uh-huh, ¿no? Entonces, también existe la posibilidad de que los familiares hablen a la Línea Roja y pidan ayuda. Estoy pasándola fatal con mi esposa, estoy pasándola fatal con mi esposo. Bueno, con mi esposo no, con mi hija, con mi hermana, ¿no? O cuidadores. Claro. Cuidadores de mujeres con cáncer. Eso pasa también muchísimo, ¿no? De repente lo que tú decías como familiar, te friqueas muchísimo y dices, Dios mío, ¿cómo ayudo a mi mamá? Sí. ¿Cómo ayudo a mi hermana, a mi tía, ¿no? Entonces,
también es bueno, oye, estoy pasando por esta situación, no sé cómo ayudar a mi tía, no sé cómo ayudar a mi hermana, no sé cómo. Entonces, eso también te va canalizando y te va ayudando. Ahora, mencionaste una palabra, brújulas. Ajá. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, si entran a Roces Rojos, se dan cuenta que los nombres de las personas que estamos ahí como voluntarias, los nombres como de cargo de las que estamos ahí, pues no son los comunes, ¿no? Entonces, brújulas, pues que es una brújula, alguien que da como orientación, como guía, claro, sí, ¿no? Que te lleva hacia un camino. Esas somos las que estamos ahí en línea roja, ¿no? Tratamos de, a través de nuestras vivencias, de nuestra experiencia en este trayecto, ¿no? Uh-huh. De acompañar, de dirigir un poquito, cómo poder volver una situación de adversidad, algo, pues le voy a poner positivo. Claro. Sí, lo voy a decir. Sí, porque sí, la verdad que sí. ¿Cómo puedes transformar algo tan fuerte como un padecimiento como este en algo bien positivo? Claro. En algo bien positivo y algo, trascendental, ¿no? O sea, claro, que trascienda a partir de cambiar el enfoque un poco. Entonces la línea ya está ahorita activa, o sea, la ya super activa. Puede ahora sí que hacer su cita y comunicarse con todas las voluntarias. Ahora, si hubiera gente que también quisiera ser voluntaria, quisiera sumarse. Bienvenida, pues, sasasa. Sí, claro. Pues, eso es lo que se necesita, ¿no? Entre más seamos, pues. Sí, claro, la red de apoyo. ¿Cuáles son como los datos de contacto en donde podrían acercarse? Igual, puedes escribir en la página, hay un link de contacto, de contacto. Uh-huh. Y también puedes escribirle. ¿Y están por Facebook? Por Facebook, Twitter, Instagram. Y la página. Y solo buscando, entonces, Roces Rojo. Roces Rojo. Con eso ya te sale toda la información. Uh-huh. Bueno, pues ya saben, amigos, para que si hay alguien que tiene alguna situación de algún familiar que tenga alguna, pues, parienta que tenga cáncer de mama, y si no, alguien que quisiera ayudar, eso también es sumamente importante, ¿no? Que se sumen. Sí. Y a mí también me encantaría que me contaran, bueno, ¿qué otras? Esta es una de las líneas que decían, pero además tienen otras, digamos que secciones o otras dos grandes vertientes, ¿no? Que tú mencionabas. Uh-huh. Entonces, si alguien, además de esta línea, ¿qué otras cosas se hacen aquí? ¿En México solo hay esta? ¿Y en Estados Unidos hay más? ¿Cómo está un poquito distribuido? En Estados Unidos hay talleres. Ok. Talleres que, que decía de las emociones, uh-huh, de la alimentación, y pues ahorita tenemos un gran proyecto. A ver, que esperemos que se logre llevar a cabo. Sí, okay. Para junio, un taller aquí. Uh-huh. Entonces, igual la gente... 21 de junio. 21 okay. de junio. Entonces, para dar los datos, sería el 21 de junio. Exacto. Si la gente estuviera interesada, ya dijimos, puede buscar Roces Rojo en la página de internet, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Exacto, okay. Exacto. Y más bien, pues, ¿cómo es la dinámica de estos cursos? Que estén ahí al pendiente porque estamos en la planeación. Ah, están en la construcción, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, eso es importante. Son talleres que... Van a ser dos talleres. Ajá. Que se están ahorita planeando porque es un solo día. Uh-huh. Por lo general, Roces Rojo hace estos talleres por separado. Uh-huh. Pero para aprovechar este espacio y esta traída de Aide, claro, para acá, por supuesto. Queremos dar el taller... los dos talleres, tanto de emociones como de nutrición, en un solo día. Ah, ¿no? Perfecto, claro. Entonces, creo que está padrísimo, porque a fin de cuentas es integrar esas dos partes que te platico, ¿no? Del cuerpo y la mente, ¿no? Claro. Y decir, hay que darle a todo. Y además, ¿no? Lo que dice, no necesariamente tiene que ser para una mujer que tenga cáncer de mama, sino puede ser algún pariente, hombre, mujer, o niño, alguien que no padezca, o alguien nada. Que no padezca nada y simplemente, exacto, que quiera supervivir. Exacto. ¿No? Y bueno, hasta saber qué tienes en la despensa, ¿no? Sí, porque sí, lees sí, las sí. etiquetas y luego no sabes qué hay escondido ahí. Eso también pasa te muchísimo. Metes en cualquier cantidad. Que tú de repente lo ves y dices, ay, no, esto es súper sano. Sí. Pues está diciendo que es light o que está bajo en grasa y en sodio. Y de repente dices, oye, no, a lo mejor es lo que menos me ayuda, ¿no? Exacto. A lo mejor tiene una cantidad de azúcar impresionante o a lo mejor ni siquiera tiene nutrientes. O sea, hay una serie de cosas. Y usted fíjense que de lo que me dicen, yo trato como de aplicármelo a mi vida. Y sí es cierto, ¿cuántas veces no haces como un check-in tuyo? Y dices, oye, a ver, ¿realmente estoy superviviendo o solo estoy viviendo, no? Uh-huh. O sea, de repente haces muchísimas actividades y dices, oye, las estoy disfrutando. Exacto. Estoy ¿qué tanto me nutrieron? ¿Qué tanto? ¿No? Exactamente. ¿Qué tanto me estoy formando? ¿Qué tanto tengo ensanchado el corazón? O sea, yo creo que eso es súper importante. Pues bueno, nos vamos a ir a otro corte, amigos. No se vayan. Les
recuerdo que estamos aquí en Platicando con TVIA. Yo soy Carol Orozco, a nombre de Alfredo Trujillo. Estamos muy contentos de que estén en esta emisión con nosotros, hablando de Roses Roja, con Verónica Turrén y con Gabriela del Campo. No se vayan, ahorita regresamos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit. Científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TVIA. Yo soy Carol Orozco, a nombre de Alfredo Trujillo. Pues continuamos con este gran programa que, como saben, estamos hablando de esta fundación Roses Roja. Y bueno, en el corte pasado nos decían acerca de qué es esto de las brújulas, ¿no? Porque existe esta línea de Roses Roja, en donde la gente que quiera desahogarse, que quiera tener un buen coaching con alguien especializado, puede llamar, hacer su cita y no pasa nada. Y nos decías que este tema de la brújula, bueno, era un nombre, porque la brújula es la que da dirección, la que te da orientación. Uh-huh. Y entonces, a ver, cuéntanos un poquito más de esta brújula, porque además alguien en el corte nos decían que hablábamos de un clan. A ver, ¿qué es eso? Cuéntanos un poquito. Bueno, las brújulas es eso, es orientación, es guía.
pero sobre todo es un poco de acompañamiento, ¿no? No un poco, mucho acompañamiento, ¿no? Es esta parte de empatía, esta parte de sé de lo que me estás hablando, no tengo que ir a buscar en libros, no tengo que buscar en Wikipedia, ¿qué? O sea, ¿no? Claro. Sé de lo que me estás hablando, me puedo poner en tu lugar, habiéndolo vivido o no habiéndolo vivido, claro. Pudiste haber estado en una situación así, porque pues a fin de cuentas la vulnerabilidad en la que te pone el cáncer de mama es fuerte, ¿no? Claro. Entonces, creo que es un recurso increíble, que por favor, todas las que lo necesiten, están ahí las brújulas esperándolas, llamen, claro. y nos va a encantar poder acompañarlas. Ahora, existen guías también, ¿no? O sea, existen como guías para supervivir, ¿qué es como una guía de supervivencia para ustedes, o qué son? Pues son como documentos descargables que tienen información. Súper útil, súper para todo mundo, esté enfermo, no esté enfermo, esté en tratamiento, como sea. Y pues nada más tienen que entrar a la página para poderlas adquirir, a rosesrojo.com. Que además eso es buenísimo, ¿no? Porque de repente dices, chin, o sea, no siempre quieres comprar el libro porque de repente pesa, claro, o lo que sea. Entonces tú te metes a la página de internet, lo descargas. Exacto. Y entonces ya tienes esta guía para que te vaya enseñando. Y lo que dices es importante, no necesariamente tienes que ver, que hemos dicho, ¿no? Tienes que tener esta enfermedad para seguir esta guía. No, y sobre todo es una guía, ahorita hay dos guías en la página de internet. Una guía habla sobre nutrición, otra guía habla sobre pensamientos y pensamientos, o sea, cómo transformar estos pensamientos en forma positiva, claro. ¿No? Y están ahí. Entonces, bueno, nos acaba de escribir Aide que ofrezcamos una guía a las dos primeras personas. ¡Ay, qué bien! Que escriban a aide@rosesrojo.com. Aide les va a regalar esas dos guías, la que ustedes quieran. Nada más pongan su mail. Bueno, obviamente va a salir el mail. Y cuál es la guía que ustedes quisieran. Oye, está increíble, pues sí. Muchas gracias. Entonces ya saben, amigos, escriban este correo, ¿lo podemos repetir, por favor? Claro, sí, es aide@rosaesrojo.com. Y así van a poder obtener cualquiera de estas dos guías. Entonces, las dos primeras personas que escriban. Entonces ya saben. Ajá. Oigan, qué bien, ¿eh? Cuando quieran volver a venir. me he encantado, de verdad. No. Y también me encantaría, porque hemos estado hablando de Roses Rojo, pero ¿qué es? O sea, ¿por qué surgió ese nombre, no? De repente, cuando uno crea una fundación, una asociación civil, una organización, pues bueno, sabemos por qué le ponemos ese nombre. Pero en este caso, ¿por qué? ¿Por qué Roses Rojo? Bueno, es que Aide, cuando estaba en este proceso, como que encontraba que mucha de la información que había hablaban más del padecimiento que de las acciones que se podían tomar en torno a él, ¿no? Era más como la sensación de algo negativo que positivo. Y ella sintió que el rosa, pues como que le faltaba fuerza, le faltaba energía, le faltaba, pues, vida. Un día. Sí, claro, empuje. Sí, claro. Entonces, por eso rosa es rojo, ¿no? Porque como que el rojo tiene mucho más. Claro, y hasta un tema de perspectiva de género, ¿no? De repente decimos, no, si es rosa es de niña, ¿no? Sí. Y entonces cuando pensamos en las niñas decimos, es débil, llora, ¿no? O sea, tenemos desafortunadamente de repente. Esos, ahora sí que calificativos que no necesariamente tienen que ser y que no son, ¿no? Claro. Entonces, como que eso también es importante, indirectamente es decir, oye, bueno, no siempre, o sea, el rosa es al contrario, no es signo de debilidad ni nada más de niña, ¿no? O sea, también el rojo, o sea, al final de cuentas es lo que ustedes están diciendo, o sea, ese tema de fuerza, de fuerza, fortaleza, ¿no? Eso es importante. Sí. Y bueno, a mí me encantaría ya, nos quedan como 20 minutitos de programa, pero no quiero desaprovechar porque están ustedes aquí con nosotras, que nos cuenten un poquito de su testimonio. Para nosotros yo creo que sería muy importante y para todos los que nos están viendo, ya nos dijeron que es Roses Rojo, todas estas líneas y todos los proyectos que tienen, pero ¿por qué decidiste, por ejemplo, tú entrar? A ver, cuéntanos, Gaby. Bueno, yo fue gracias a Vero. Tú eres la culpable. Pues también fue algo súper, casi. No. Vero y yo, como ya dijo, nos conocimos en la sala de espera de la oncóloga, y pues de ahí salió la amistad y me introdujo a esto de Roses Rojo y encontré ahí, la verdad, pues una cantidad de información y acompañamiento y un camino ahí, pues, que me fue un ayudó poco, mucho, ¿no? Que, perdón, Gaby, que te interrumpa, pero fue un poco como empezó nuestra amistad también, ¿no? O sea, ustedes ni siquiera se conocían, ¿no? Más que dicen que así como estamos sentaditas tú y yo aquí, ajá, así de, y entonces salió nuestra oncóloga
y creo que yo iba saliendo sí. Y tú ibas a pasar. Y entonces salió nuestra oncóloga y, pues mira, justo a ella era a la que te quería presentar. Y entonces me lo dice a mí, uh-huh. que a Gaby es a la que me quería presentar, ¿no? Uh-huh. Y yo, ¿y cómo se platica ahorita, claro, no? O sea, sí, por supuesto. Y entonces, y esta mujer es una maravilla, ¿no? Entonces acabé llorando, pero luego riéndome y luego pidiéndole que fuéramos a tomar un café porque pues claro. Había que seguir echando la platicada a gusto, ¿no? Por supuesto. Y creo que es esto, creo que la amistad de Gaby mía es como un ejemplo perfecto a lo que es también Roses Rojo. Uh-huh. Porque yo me sentí acompañada por ella. Ella ya había pasado por el proceso, estaba en un proceso más adelante que el mío, uh-huh. ¿no? A mí me acaban de diagnosticar, creo. Sí. Sí, ¿no? Me acaban de diagnosticar. Estaba yo en ese momento así de... Sí, esto, ¿qué es esto, no? O sea, tantos nombres, tantos términos, tantas situaciones, tantas cosas que tienes que hacer. Lo ves como algo que va a durar muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Pudo haber durado mucho más tiempo. Mi esposo es una persona que hace las cosas muy rápidas y él fue el que ayudó a que esto fuera mucho más rápido, pero yo lo veía como interminable. Sí, eterno, como, o sea, eterno. Claro. Y ella me aterrizaba mucho, ¿no? Ella llegaba y me decía, no, a ver, espérate, son 25 radios, no, a ver, espérate, son tantas quimios, no, pero con esta quimio igual y esta te pega un poquito más. Y entonces ahí íbamos, ¿no? ¿Y cómo te fue? Somos pareja, nos ajá. decimos, ¿no? Perfecto, como si fuéramos claro, policías. Vamos, sí, sí. Como si fuéramos sí, policías, claro, pareja, sí. pareja, ¿no? Así, pareja. Y nos mandamos así emojis de policías y así. Entonces, a fin de cuentas, sí, fuimos eso, ¿no? Ese acompañamiento que en una amistad luego lo pudimos pasar a Roses Rojo uh-huh. A través, te digo, de, pues te mandé un pensamiento ahí que me llegó por Facebook o no sé, y hicimos contacto con Aide. Uh-huh. Creo que tú primero. Tú hiciste sí. tu primero contacto. Sí. Sí, Gaby ya estaba como en otro procesillo, uh-huh. ¿no? ¿Tú hiciste el contacto primero? Sí, sí, bueno, te digo, entre las muchas cosas de tips y de información que da Roses Rojo, uh-huh. No me acuerdo por qué algo salió ahí. Uh-huh. ¿Algún artículo? Algún artículo o algo, yo hice algún comentario y de ahí entré en contacto con Aide. Uh-huh. Claro, que eso además es súper importante, lo que dices, ustedes mismas son testigos de la fortaleza que da una fundación como la que creó Aide Granados, y además uh-huh. para ayudar a todas las personas. Ahora, a mí me encantaría también que me contaran un poquito, a partir de que ustedes entraron a Roses Rojo y llevaron este acompañamiento de estas guías, de estos uh-huh. De documentos que han leído, uh-huh. de este supervivir, de esta cosa positiva, ¿ustedes vieron cambios en ustedes y sus familiares también lo vieron? Porque no sé si les pasa que de repente, yo voy a decir una analogía muy, muy burda, pero para dar un poquito el ejemplo, que, no sé, si yo me pinto el cabello y de repente, pues, a lo mejor no le digo a nadie que me lo pinté, y a lo mejor no se nota mucho porque me lo pinté del mismo color que tengo, pero yo me siento tan bien, me siento tan radiante y tan feliz, que la gente me dice, algo te hiciste, no sé qué tienes, pero algo te hiciste porque además te veo muy contenta, muy feliz, ¿no? Les digo, sí, es un ejemplo sí. muy, una analogía muy boba, pero lo que quiero decir es, sus familiares vieron un cambio, o sea, un antes y un después, a raíz de que ustedes estuvieron tratándose en Roses Rojo. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, que yo dejé de consumir azúcar, sobre okay. todo azúcar refinada. Uh-huh. Y es impresionante que tú lees una etiqueta de cualquier cosa y tiene azúcar. Claro. Entonces, pues de ahí me entraba que yo todo agarraba y así, esto tiene azúcar. Entonces todo me decía, ¿cómo? ¿Esto tiene azúcar? Sí, sí tiene azúcar. Claro. Y como que se empezaron a concientizar de eso, de cosas que, te digo, te las comes y no tienes idea de lo que tienen, ¿no? Entonces, pues un poquito más de, sin fanatismos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero de ser un poco más consciente de lo que... Sí, porque también está el extremo de la gente sí. que dice, no, o sea, ni un gramo de azúcar. No, evidentemente también eso, pues... Claro. Te vuelves hasta, yo creo que un poco antisocial, ¿no? Porque si vas a cualquier sí, restaurante o cualquier cosa que te rodea o que te dé tentación, ¿no? Estás viendo a alguien y que tú no, o sea, ¿cómo dices tú? Sin llegar a esos extremos... Pues sí, porque... te empiezas a estresar y volvemos a lo mismo, que el estrés, pues, genera, uh-huh. ¿no? Entonces, no hay que llegar a ese punto, pero sí hay mucha información escondida. Uh-huh. Entonces, hasta que la descubres,
pues ahí es donde yo siento que un poco los que están alrededor de mí dijeron ay, ¿no? Se empezaron a dar cuenta de esas cosas. Ahora, ¿qué se debe que de repente no la descubramos, digamos, que tan a tiempo? O sea, ¿se debe a que de repente hay una falta de información o uno se bloquea, no entras en shock y entonces al bloquearte ya no, pues digamos que no piensas con la misma claridad o qué se debe? Pues yo creo que no hay información, ¿no? O sea, como decía Vero, la cuestión preventiva, pues nunca lo hacemos, ¿no? La verdad, ya hasta que te llega el trancazo de la enfermedad, claro, pues te metes un poco más a estudiar y a ver y a informarte. Claro. Pero yo creo que más bien hay demasiada información un poco mal canalizada. Claro. Exacto, sin un filtro que haya, claro que hay asociaciones que la avalan, ¿no? Sí, claro. Esta CancerWorks, o sea, es claro que existen, pero hay mucha, hay claro, muchísima información, ¿no? Entonces, a mí, pues si yo te contesto lo que te acaba de contestar Gaby, a mí yo me fui más por la parte emocional. Yo me fui más por la parte emocional de lo que me podía dar Roses Rojo, ¿no? Esta parte de pues sí, no eres lo que piensas, pero sí ayuda muy cañón no pensar tonterías, ¿no? Claro. O sea, tener pensamientos que te nutran, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues meterme a un curso de desarrollo humano, pintar, que me encanta, buscar alternativas para estar. Yo creo que es lo importante, buscar alternativas. Pues se nos ha acabado el tiempo, literal nos quedan 3 minutitos, entonces a mí me encantaría aprovechar esos 3 minutos para que ustedes nos dijeran las últimas palabras a todos los, pues ahora sí que televidentes, y nos volvieran a dar los datos de contacto de Roses Rojo para que la gente pueda escribirles, estar en comunicación, ir a los talleres y estar pues con toda la información que ustedes dan. Entonces, cualquiera de ustedes que nos quisiera... Bueno, yo les diría que a quien sea entre a www.rosesrojo.com y lo exploren, porque estoy segura que van a encontrar algo que les va a servir. Claro que sí. Claro. Vero, por favor. Y bueno, pues Facebook, Instagram, hay cosas padrísimas ahí, las guías están increíbles. Esperen noticias para el 21 de junio, ¿no? Va a estar increíble el taller, increíble, y pues nada, mucha difusión, ¿no? Mucha yo difusión. Creo que es lo importante. Y a disfrutar la vida. Pues yo encantada de tenerlas aquí, muchísimas gracias, TV, ahora sí que platicando con TV ya es su casa. Amigos, por favor, métanse a esta página de internet, difundan Roses Rojo, que es una gran fundación. Y bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo lunes aquí en Platicando con TV ya. Un saludo. Gracias.